Intercambiamos los papeles. Paso yo a tomar el testigo de la presentación, ¿no? En este caso, porque ahora le toca el turno a Juan Gómez. Y bueno, tenemos una novedad, una cosa que quería contar, que agradecerle a la editorial Fidonia, que nos cede un libro que vamos a rifar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña subasta. Es un libro bastante especial, reúne artículos inéditos de 40 autores, todos relacionados con estos temas. Especialmente hay un importante bloque dedicado al fenómeno OVNI, pero también podemos encontrar parapsicología científica y otros, arqueología, viajeros de lo insólito, mitos y leyendas, el cine y sus estudios y sociología del misterio, entre otros. Es un libro, bueno, que sacamos una serie de autores el año pasado, muchos de ellos, pues, como yo, ¿no? Quizá gente que está empezando, al lado de gente que estaba muy consagrada. Y bueno, como varias de las personas que estamos aquí dando estas conferencias, David Cueva, Manuel Berrocal, Miguel Pedrero, etc., bueno, pues estamos aquí. Ya que la editora Fidonia nos cede un libro, pues hemos pensado subastarlo, ¿no? Hacer una pequeña rifa. Entonces, como luego tenemos un cocido, el cocido, pues, para el Paco va numerado, pues luego al final del concierto de Filandera hacemos la subasta. Entonces es un libro que, bueno, lo tenéis allí también para la compra, quien lo quiera, y yo creo que es un libro bastante interesante, que tiene un poquito de todo y sobre todo que, bueno, que nos da la oportunidad a la gente que estamos empezando en estos temas de alguna manera tímida y con mucha ilusión, pues salir publicados a la gente, al lado de gente que está consagrada, y pues para nosotros es un auténtico honor que nos veáis. Dicho de esto, vamos a pasar al plato fuerte del día, que es aquí, a quien tengo a mi izquierda, a Juan Gómez, que bueno, ¿cómo presentar a Juan Gómez? Él ahora mismo me ha dicho, no, tú di que soy divulgador. No, no es eso. Es una persona que lleva el misterio en la sangre. Yo creo que tendría 14 añitos cuando empezó a hacer sus primeras pesquisas. Me lo imagino seguramente movido por esa curiosidad innata que tiene de querer saber, de querer comprender. Es una persona que cuando se enfrenta al misterio dice, bueno, sí, pero esto no puede ser de esta otra manera. Y es particularmente interesante verle en sus desvaneos mentales porque aprendes mucho de él. ¿Y qué puedo decir? Yo creo que a los 17 años ya estaba haciendo sus primeras conferencias, moviendo mucho el misterio en Cantabria. Yo creo que Juan Gómez es un referente en esta región. Tiene su programa Dimensión Cantabria, del cual es director, ¿no? Que dándole caña constantemente, es el único que no hace parada estival, sino que es un non-stop en el tema del misterio. Y lo que es un gran divulgador, un gran investigador y mejor persona. Y en el fondo, pues eso es lo que en parte le ha traído aquí. Y por otro lado, pues como digo, alguien que vive el misterio, que se afana por aprender mucho, y que diría yo, y esto es muy importante de cara a las temáticas que nos abarcan, y sobre todo es importante si estáis sentados en esa silla, porque es importante que sepáis que la persona que os va a dar ahora la charla no es alguien que de alguna manera, cuando le dan una idea, un paradigma del ser fenómeno ovni, es tal cosa, se contenta. Juan Gómez quiere saber siempre un poquito más allá, y eso yo creo que lo hace particularmente bueno. La charla de la que va a hablar hoy es, bueno, ayer dije yo que en mi charla de alguna manera todas las conferencias estaban conectadas unas con otras, ¿no? Y
yo hice un repaso a la ciencia, un repaso a los distintos tipos de ufología, y en una sección dedicada, ¿no?, a demostrar que el tema OVNI no es extraterrestre, hice un paralelismo, yo creo que interesante, entre lo que es el fenómeno OVNI moderno, lo que entendemos por el mito extraterrestre, lo que entendemos por el fenómeno OVNI, y el folclore, ¿no? Aquellas leyendas antiguas de ganjanas, de elfos, de hadas, de demonios, de faunos, de ángeles, ¿por qué no?, ¿no? Y yo, lógicamente, pasé de puntillas por aquel tema, pero estoy seguro que Juan Gómez va a extender magistralmente todo ese punto. Hay una cosa muy importante que nos va a hablar él, y es un poco cómo se crean las creencias, ¿no? Cómo el ser humano llega a creer lo que cree, ¿no? Si esas creencias llegan a nosotros, bueno, pues a veces fruto de avistamientos, a veces fruto de lo sobrenatural, a veces fruto de cosas que no entiende, pero yo creo que va a demostrar dos cosas. Que hay un paralelismo muy importante en los fenómenos, tanto si lo entendemos como mito moderno que se conectaría directamente con creencias ancestrales, y es importante que se sepa delimitar bien esta línea porque lo constituye un fenómeno permanente o estable en el tiempo. Y nos hablará también de encuentros más modernos, de cómo la ciencia va a hablar a cierto punto de antropología moderna, de cómo se originan creencias, un poco a nivel de religión, un poco a nivel de encuentros modernos, podemos decir, de ciertas civilizaciones, choques de civilizaciones, y cómo, en cierto modo, podemos hablar así, ¿no?, culto cargo, cómo un choque de civilizaciones acaba convirtiéndose en creencia ancestral para la civilización, digamos, más primitiva. No me enrollo más, os dejo con él, que realmente es el que tiene aquí la palabra. Un fuerte aplauso para Juan. Bueno, yo antes quería hacer un inciso, quería referirme a David, que está ahí, David Cuevas. Él ha comentado una historia de brujas que me ha parecido muy bonita, porque a mí me recuerda una historia que ha ocurrido en mi familia. David, igual esto te interesa, seguro que os interesa a todos, como anécdota. Es curioso, mi abuela un día se levanta por la mañana, realmente alterada, ¿no? De repente la vemos que tiene unas extrañas marcas en los brazos, y ella, que se fija, automáticamente decide hacer algo totalmente inesperado. Empieza a recoger una serie de utensilios de la casa, entre ellos, perdón, sal, limón, agua, cuencos. Nosotros nos quedamos así, mirando cómo nuestra abuela iba de un lado para otro, diciendo, a esta mujer que la ha dado. Recoge todo eso y lo empieza a esparcer por la casa. Claro, nosotros nos quedamos así y decimos, bueno, hay que preguntarla, o se ha vuelto loca, habrá que llevarla ya a una residencia, o por lo menos tenemos que saber por qué hace lo que hace. Así que la preguntamos y nos dice, mirad, ¿veis estas marcas? Se había levantado con unas marcas en los brazos. Y dice, eso es porque las brujas vienen por la noche y te muerden. Y hay que hacer eso hace 3 meses. No hablamos de hace 3 meses. Y eso es porque vienen las brujas y te muerden. Y hay toda una mitología, hay todo un folclore a través. Por eso me acordaba precisamente cuando has comentado lo de las brujas, que esa mujer que le daba golpes a esa luz, mientras el otro decía, no, es por las brujas que tenemos en el pueblo, ¿no? Y e hizo ese ritual, un ritual que nosotros nos quedamos realmente sorprendidos. Además, ella vive en una zona de aquí que se llama la Vega de Paz, en donde no creen mucho en esas cosas. Y sin embargo, hizo ese ritual. Y me contó encima además otras cosas. Yo siento ahora un poco la fiesta a David, porque cuando David estaba hablando de las brujas, yo me fijaba un poco por la ventana, los resquicios que podíamos ver por aquí, y vi que estaba un poquito despejado el cielo. Y digo, malo, yo acabo de mirar, está nublado. Digo, bien, ¿por qué? Porque mi abuela me dijo, nunca hables de las brujas cuando esté el cielo despejado, porque te oyen y pueden venir a vengarse. Hazlo siempre que esté nublado y no te dirán, David, ten cuidado esta noche, que lo mismo hablas de brujas. Y bueno, esto es una pequeña anécdota para descubrir qué cosas que realmente sorprenden en nuestro comportamiento, en nuestro folclore
o en nuestra mitología, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Me gustaría que vierais esta imagen, no sé si se ve muy bien porque está un poquito oscuro. Si no lo ves, os lo explico. Vamos a intentar, ¿cómo diría yo? Crear un poquito de magia. Aquí va a haber parte científica y también mucha parte de invención, no en el sentido, sino de especulación. Hay una parte de la ciencia que se llama ciencia especulativa, y lo que hace precisamente es eso, pone encima de la mesa una serie de teorías, y luego pues va viendo si esas teorías son ciertas, ¿no? Bueno, pues nosotros hoy vamos a plantar aquí una de esas teorías, vamos a crear un poquito de magia, vamos a intentar soñar acerca de lo que puede ser el fenómeno OVNI. Bueno, como digo, tenemos aquí una imagen. Esta imagen, si no la ves bien, es Bruce Willis. Bruce Willis, una película que no sé si habéis visto, se llama El Protegido. Si no la habéis visto, os voy a chafar un poco de qué va la película, porque este es un hombre normal, él trabaja en su personaje, él trabaja en de seguridad, un hombre sencillo con sus problemas, tiene problemas con la familia, tiene problemas con sus hijos, bueno, hasta que a lo largo de la película va descubriendo pues, que tiene una serie de habilidades, algo realmente curioso. Tiene una fuerza extraña, tiene una capacidad de poder percibir los pensamientos de los demás, tiene una capacidad de percibir los pecados de los demás. Y ahí donde le veis embutido de esta guisa, pues el hombre pues poco a poco va descubriendo que tiene unas ciertas habilidades. Habilidades que pone en marcha en la película y por lo tanto se empieza de alguna manera a presentar al público, ¿no? La gente en la película ve esas grandes hazañas, pero como no saben muy bien quién es porque no se le ve muy bien, pues empiezan a hacer unos retratos robot. Bueno, un retrato robot como este. Y aquí, precisamente aquí, justo en este instante, es donde empiezan los mitos. Es donde empiezan las leyendas y donde empieza el folclore. En cuanto alguien ve algo y le impresiona de manera verdadera, uno lo quiere demostrar, no solo diciendo lo que ha visto, sino intentando dar a entender el sentimiento que ha notado cuando ha visto aquello. Es decir, no solo te quiero decir lo que he visto, sino quiero que trasladarte la impresión, el sentimiento que he tenido, ¿no? De hecho, el retrato robot, pues lógicamente el retrato no tiene nada, y sin embargo tiene esta apariencia que le da un aire, casi yo diría más bien que entre enigmático, no sé si incluso puede dar incluso hasta miedo. Bueno, en fin, aquí es donde comienzan los mitos, ¿sí? ¿Creéis que esto es una historia que me acabo de inventar o que no lo vivís todos los días en vuestra casa? Pues lo vivís todos los días en vuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque tenéis amigos. ¿Y por qué? Porque vuestros amigos hablan mal de vosotros cuando no estáis. A mí también me pasa. ¿Y qué hacemos? Estos estudian psicología, mi mujer es psicología, me ha hablado mucho de ello. Dice, cuando una persona quiere hablar de otra, generalmente para mal, seguro que igual alguien se siente un poquito reflejado. ¿Qué empieza a hacer? ¿Sabes lo que me dijo Loli? ¿Qué te dijo? Me dijo, automáticamente ahí desmitificamos a esa persona, en concreto hay una mitificación no positiva sino negativa, cambiamos nuestra voz y decimos, pues me dijo no sé qué, no sé cuál. ¿Sí o no? Hacemos cosas de esas, ¿no? Todos los días. Todos los días. Creamos mitos o les intentamos desmitificar. Intentamos generar algo que, según nuestra impresión, queremos hacer llevar a la gente pues, nuestra idea de esa persona, de ese ser o de esa luz que hemos visto en el cielo, ¿no? Y esa es una manera que me ha parecido buena para comenzar. Yo me pregunto, esto lo lanzo al aire, quizá alguno de aquí pues, se levante y me empiece a dar de tortas, no lo sé. Si este personaje, el personaje que interpreta Bruce Willis, que tiene esa capacidad, ¿no? una fuerza extraordinaria, una capacidad de poder ver en el interior de los demás, de poder sacar también lo mejor de los demás, de poder ver los pecados de los demás, yo no me imagino, esto lo dejo en el aire, yo no me imagino cómo sería si este personaje hubiera nacido hace 2000 años, cómo hubiera llegado hasta nuestros días, ¿no? Lo dejo ahí, sin más. Vamos a otra imagen. ¿Recordáis esto? ¿Alguien nos suena esta fotografía? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién le suena?
ahí al fondo, ¿no? Bueno, esta fotografía se recogió en el año 2010 en la selva amazónica, en Brasil, y fue recogida por una ONG concretamente en marzo del 2010. Bien, en esta fotografía estamos viendo a una tribu, a unos indígenas, desde luego con cara realmente de asombro, ¿no? Ante algo que están viendo. Vemos incluso un niño cerca de a la parte derecha, bueno, a la parte izquierda vuestra, vemos un niño que en realidad lo que está haciendo es esconderse, ¿no? Algo está viendo que la atemoriza. Otro de al lado está señalando al cielo, ¿qué hay en el cielo? Bueno, otro que tenemos un niño al lado con un machete, madre mía, qué machete tiene en las manos, y otro con una flecha casi a punto preparada para dispuesta a qué. ¿Y qué están viendo precisamente? Pues lo están viendo precisamente al que está haciendo la foto. ¿Y por qué se quedan así? Porque nunca antes habían visto un avión. Es la imagen, esta es la imagen de un grupo indígena que jamás ha tenido contacto con el ser, vamos a llamar el hombre blanco, o el mundo occidental, o cualquiera que nosotros interpretemos que está en nuestro mundo y que se haya acercado allí. Ojalá pudiéramos, ojalá pudiera yo, por ejemplo, hoy en día, 2 años más tarde, o mañana, o dentro de 10, poder hablar con quizá alguno de estos miembros y poder preguntarles la historia de ese avión, la historia de ese objeto que vieron volar por los aires, la historia de eso que les asustó tanto, y contarme o tener la posibilidad de saber si eso se ha incluido en su historia propia, en sus leyendas, en antiguo, en los mitos, ¿vale? Afortunadamente, digo afortunadamente, de momento no lo vamos a saber, porque desde ese día, desde marzo del 2010, se prohibieron todos los vuelos que pasarán por esa zona para evitar precisamente eso, ese contacto, esa interferencia con este tipo de sociedades, que hay aproximadamente hay unas 67 sociedades indígenas que no han tenido ni un solo contacto con el ser humano, ni uno solo. No saben lo que es un avión, no saben lo que es un teléfono móvil, jamás, nunca en la vida han visto nada de eso. Y si han de lo ven, se quedan de esta cara, como quizá nosotros nos quedamos cuando vemos algo en el cielo que no comprendemos. Bueno, esto es antropología pura. Vamos a continuar, ¿vale? Porque en la anterior imagen, la imagen que hemos visto, ¿quién estuvo ayer en el centro de interpretación del hombre pez? ¿Estuvo alguno de vosotros? Unos cuantos, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Hubo una imagen, allí lo comenté, que había una imagen que no me gustaba especialmente, ¿no? Porque era una imagen ya mitificada del hombre pez, ¿no? Tenemos que recordar, el hombre pez es un personaje que se le pesca, entre comillas, en las redes de Cádiz. Los monjes que le recogen hacen un viaje extraordinario hasta Tiérganes, que está muy cerquita de aquí, y bueno, este hombre tiene unas características físicas muy particulares y mentales. Según Gregorio Marañón, este hombre tiene cretinismo, es decir, tiene un autismo bastante severo, no se comunica, pero sí entiende. Este hombre tiene ictiosis. La ictiosis es una enfermedad que se produce debido a la falta, sobre todo, de yodo, a la falta de una buena alimentación. Hablamos de que este hombre pez fue descubierto en el año 1674. Lógicamente, las condiciones no eran las que son ahora. Y tenía una serie de cualidades físicas realmente terribles. Piel escamada, parecía que tenía la membrana interdigital un poquito más grande. La verdad es que tenía las uñas, parecían raídas por el agua, y en fin, una serie de características físicas que eran bastante desagradables. Sin embargo, en la foto que tenemos en el centro de interpretación, bueno, pues es un ser atlético, ¿sí? Con unas marcas muy chulas por aquí, ¿vale? Además, le viste, bueno, en parte era cierto, porque es la historia, le tienen semidesnudo, claro, un cuerpo serrano, y yo cuando lo veo digo, madre mía, bendita ictiosis. Yo también quisiera tener ictiosis para tener ese cuerpo, ¿no? Vemos que las cosas reales, al final, a lo largo de los años, se mitifican, van cambiando y se van agrandando, disminuyendo, todo por nuestra propia acción, ¿no? Bueno, pues siguiendo con el tema este que hablamos, como dije, a mí me gustaría un día poder preguntarles, ¿no? Si ese avión, ese fotógrafo que ven, pues pertenece ya a sus leyendas o a sus mitos, pues resulta que sí lo podemos hacer, porque ya ha ocurrido en la historia, y en la historia reciente de nuestro mundo occidental. Fijaos aquí, ¿qué pone ahí?
todo esto tiene una explicación. Bien, este gesto que comentaba antes, sí ha ocurrido de verdad. Vamos a trasladarnos en el tiempo hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, para todo el mundo que más o menos tiene nociones, quizá teníamos esa imagen de que la Segunda Guerra Mundial, como mucho, todos tenemos la imagen de que fue en Europa, de que fue en el Pacífico, pero quizá, y esto me ha sorprendido bastante, no todo el mundo sabe que la Segunda Guerra Mundial llegó hasta Australia. Y sí, incluso hubo bombardeos en Australia referentes a este hecho. De hecho, los americanos, estamos hablando de finales ya de la guerra, los americanos necesitaban colocar unas bases cerca de Oceanía, pues para controlar un poquito todo lo que se estaba moviendo allí en ese instante de la historia, ¿no? Entonces decidieron ir a unas islas, las islas de Micronesia y Melinesia, para colocar ahí unas bases, para colocar un aeropuerto y, bueno, pues preparar toda esa maquinaria bélica, ¿no? Bueno, pues llegaron a esas islas y ¿qué es lo que se encontraron allí? Pues a esta gente. Gente que no había visto en su vida un avión. Gente que no había visto en su vida al hombre blanco. Gente que no había visto en su vida toda esa maquinaria que había transportado el ejército americano. Claro, a mí me gustaría comentaros y que vierais esta otra foto. Fijaos. Vale, esto ocurre en Filipinas. Pues vamos a otra parte, pero también pasa lo mismo. Me gustaría comentaros una lectura que un etnólogo alemán hizo acerca de cuando llegaron a una de estas tribus, ¿vale? Desconocidas, que no habían tenido contacto nunca con el hombre blanco. Me gustaría, es una breve lectura que me gustaría haceros ahora. Dice, mirando además precisamente esta imagen, dice, cuando los primeros etnólogos llegaron al pueblo de Tasaday en Filipinas, una anciana cayó de rodillas y se cubrió la cara. Otros nativos fijaron la vista en el celestial vehículo desde una prudente distancia. Recordemos esas miradas de miedo como se esconde. ¿Sí? Después del primer contacto, los científicos instalaron grabadoras dentro de la cueva de una de estas familias Tasay. Las conversaciones grabadas en La cosa que roba la voz, como los Tasay más tarde llamaron a la máquina, revelaron que los nativos habían estado debatiendo con respecto al gran pájaro, al cual les había traído varios objetos preciosos. Los nativos razonaban que si se congraciaban con los habitantes del gran pájaro, ellos podrían darles más presentes. Sí, estamos viendo unos seres que nunca habíamos visto. Me pongo en la situación de estos indígenas, que nos traen cosas increíbles y que no entendemos de dónde vienen, quiénes son y por qué están aquí, más o menos como ocurre con el fenómeno OVNI. No sabemos ni quiénes son ni por qué están aquí. Muchas veces a mí alguna vez me han preguntado ¿por qué crees que están? Y yo pues no lo sé. Porque es así, por mucho que investigamos, ¿verdad? David, Miguel, eso es la eterna pregunta y nunca la sacaremos bien. Fijaos en esto, es muy interesante. Claro, llegan estos, imaginaos toda esta situación, me gustaría ser lo más gráfico posible. Llegan los americanos a las islas de Micronesia y Melanesia, se encuentran con estas sociedades que nunca habían tenido contacto, y estas sociedades, imaginaos poneros en la piel de uno de ellos que ve un objeto, algo que hace un montón de ruido, que se posa en el lugar, todo el miedo que eso puede producir, ¿vale? Y ven unos seres, porque para ellos eran seres que podían ser totalmente extraterrestres. ¿Por qué? Porque nunca habían visto un ser de piel blanca, nunca habían visto un ser con el pelo lacio y rubio, nunca habían visto un ser con los ojos claros o azules. Para ellos, para estos, eran totalmente como para nosotros, podía ser un extraterrestre, alguien con forma humana, antropomorfa, pero que no tenía nada que ver con nuestra forma de ver las cosas, con nuestros demás congéneres. Claro, ellos no entienden nada, llegan allí, se asustan, empiezan a ver una cosa muy interesante, que es que estos seres les dan regalos, tecnología que ellos no entienden, pero que les maravilla. Ven cómo estos seres, esto es muy curioso, llegan y hacen unas cosas extrañísimas. Se ponen en fila, colocan una especie de vete tú a saber qué encima del hombro, se empiezan a caminar todos juntos, empiezan a pegar gritos y a una especie de cánticos, mientras otros están pegados a una especie de caja extraña que emite ruidos y voces. Imaginaos, esta gente vivía en la edad de piedra. Imaginaos ese choque, ¿no? Si nosotros pudiéramos viajar en la edad de piedra,
se acaba la guerra, se termina, y estos seres mágicos venidos del cielo se marchan. Y claro, son seres que no acaban de entender por qué han venido, pero han venido y les han dado regalos. Y además, claro, y se marchan y se quedan sin los regalos. ¿Y qué es lo que deciden hacer? Tienen una reunión, sobre todo los más ancianos del lugar, esto está documentado, y deciden que no han entendido nada de lo que ha pasado allí, pero que si igual reproducen los ritos, las cosas que estos seres hacían, quizá algún día ellos pudieran volver con esos cargos, por eso se llama rito cargo, cargos en inglés significa mercancía, que eran esas cajas a través de las cuales traían esos regalos. Y dicen, esto está documentado, como digo, que los ancianos deciden recrear esos ritos por si algún día ese ser vuelve con esos cargos y les vuelve a traer regalos. Y eso, que para nosotros es un absurdo, o no, veremos a ver si hay paralelismos, que seguramente los vais a ver de manera velada y tuide si no lo digo, respecto a otras religiones que tenemos muy presentes todos. Bueno, pues empiezan a realizar lo mismo que hacían estos seres, para ver si un día volvían. Y aunque ellos no lo entienden, lo hacen. Y vemos cómo desfilan y ellos hacen cañas de bambú, haciendo un símil de los fusiles. Pero ellos no sabían que eran fusiles, ellos veían unos palos puestos que se colocaban ahí y que hacían mucho ruido y que no entendían para qué valían. Y se ponían de esta guisa, ¿vale? Intentando hacer esos mismos rituales. Pero claro, estos rituales tienen que estar oficiados, los rituales católicos están oficiados. Y esto sí que os va a entrar un poco la risa, pero es que es así. ¿Y cómo se vestía el que tenía que oficiar esos rituales? Pues como se vestían estos seres mágicos venidos de sabe Dios dónde, ¿no? De, sí, ellos lo sabían, venían de una tierra, lo habéis visto, llamada Usa. Y como ellos no tenían ropajes adecuados en su momento, pues se lo ponían en el pecho y en la espalda, porque ellos no entendían lo que significaba, veían símbolos extraños y lo único que hacían era reproducirlos. No sabían la U, la S, la A, eran símbolos extraños, no tenían el alfabeto que tenemos nosotros, pero ellos lo reproducían. Y claro, este señor que parece aquí hasta un poco esperpéntico, tenemos que tener en la mente qué pensaría uno de estos señores si ve como obispo vestido, no sé. Bueno, hacían rituales, fijaos, esas máscaras. ¿Y a qué representa esa máscara? Representa un hombre blanco, ¿no es cierto? ¿Y tú crees que un indígena iba vestido así por la calle? No, representa cómo ellos veían a esos seres que venían, porque para ellos, repito una vez más, eran seres extraños venidos del cielo. Bien, y la representan así, de esa manera cómica, desdibujada, ¿no? Totalmente desdibujada lo que serían. Intentan imitar sus movimientos, lo que hacían, lo que no hacían estos seres. Mientras los demás, como ves, pues ven todo el espectáculo, ¿no? Claro, como tal culto, porque esto es una religión, ojo, se llama el culto cargo, es prácticamente una religión, tiene que tener una iglesia, como tenemos nosotros, un sitio donde reunirse. ¿Y dónde se reúne? ¿Cuál es el icono? Esto es muy curioso. ¿Cuál es el icono donde se reúne? Y no podía ser otro, amigos, que el avión. El avión que veían aparecer día y día también durante esos meses que estuvieron allí, ese hombre ser mítico, misterioso para ellos. Avión que ellos reproducían de esa guisa, ¿vale? Y que lo, bueno, pues con paja, con ramas, con lo que podían, pues intentaban imitar aquello que veían, de la misma manera que un testigo pues intenta dibujar o intenta, en la medida de lo posible, decirnos, es que era algo así como esto, ¿no? Y claro, como tal iglesia, se reúnen. Sí, hablan de sus cosas y cuentan sus mitos, ¿no? Este es un buen ejemplo de quizá esa parte de las similitudes, pero es que hay más. Claro, tenía que haber un Dios, esto no podía quedarse así. Tenía que haber alguien, un ente, una entidad superior, igual que en cualquier otra religión, que estuviera por encima de todos, incluso de esos mismos emisarios, ¿no? Recordemos a los ángeles, pero por encima de los ángeles, evidentemente está un ser que todos
llamamos Dios, ¿no? Pero eso en cualquier cultura. ¿Y quién era este Dios? Pues precisamente este Dios, amigos, era uno de esos militares que llegó allí y que tuvo más contacto con estos indígenas. Él se llamaba John Frum. Y ellos hablan del Dios Frum, del Dios John Frum. Para ellos es una deidad que llegó allí junto con toda esa banda de seres extraños y que, como tuvo la posibilidad de poder comunicarse un poquito más con ellos, para ellos debieron de pensar, esto es una conjetura que hago yo, debieron de pensar, este debe ser el jefe, y si es el jefe, pues debe ser el maestro de todos, y el maestro de todos es el Dios, y el Dios, pues es el John Frum. Y claro, John Frum se marchó cuando abandonaron todo ese lugar, pero con la promesa, esto es muy curioso porque también se da en todas las religiones, con la promesa de que iba a volver. Qué curioso, ¿no? Tenemos la religión católica, que nos dice la tradición de la religión católica, que Dios va a volver. Tenemos los viracochas, en la cultura inca, también les prometen que van a volver. Y en otras cantidad de ritos, en otra cantidad de religiones. Pero John Frum, que es muy, muy listo, decir, no os preocupéis, os voy a enseñar y os voy a dar una imagen nuestra. Bueno, en cualquier casa, más o menos, que haya alguien religiosa, tiene una imagen de ese Dios. ¿Quién es? Pues en este caso sería una representación, no sería Dios propiamente dicho, pero sí sería su enviado en la tierra, como el enviado de ese mundo USA, ¿vale? Que es Jesucristo. Bueno, pues ellos tienen en sus casas una imagen de ese Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios les dio una foto suya. Bueno, esto es una alegoría, ¿eh?, de cómo podía ser, ¿vale? Fijaos qué paralelismo puede haber aquí. Esto tiene una carga potentísima, esta foto, ¿eh? Tiene una carga potentísima, ¿vale? Ya les tenemos con la foto del militar John Frum, el ídolo para estos aborígenes que se ha convertido en su Dios. Esto es muy interesante. Y es una forma que tenemos de intentar descubrir si lo que antiguamente o lo que ha llegado hasta ahora como ángeles o como cualquier otro tipo de representación pudieran ser en realidad otra cosa, quizá mucho más banal, lo cual le restaría misterio. Bien, quiero que os quedéis con toda esta historia y ahora veáis esto. Bueno, esto, quien no lo conozca, es en Cantabria, es una zona, un lugar que se llama Sirio, y ahí realizan un ritual realmente curioso. Se habla que es el carnaval, el primer carnaval del año en toda España. ¿Por qué? Pues porque se hace el primer domingo de enero. Bien, se visten de esa guisa, en teoría, según dice la tradición oficial, porque lo que se pretende es, como estamos en enero, pues de alguna manera exorcizar los malos augurios, exorcizar los malos espíritus, sacarles fuera del pueblo. Hay incluso una representación en donde se coge a un ser y parece que se le expulsa, como intentando dar a entender un poquito todo esto que acabo de decir, de fuera los espíritus malos. Por otro lado, es una cosa muy recurrida, ¿no?, en cualquier religión. Si algo no se entiende o algún ritual no se entiende, pues se dice simplemente, no, eso es para orientar los espíritus y ya está, ¿no? Bueno, fijaos en esta cosa, ¿no? Nos reíamos un poco del señor que iba vestido de militar. Pues ahora, si veis esto, pues bueno. Bueno, aquí ocurre una cosa. La leyenda dice eso, ¿no? Sin embargo, estas tradiciones, esta tradición que encontramos en Sirio, remontan de la época prerrománica. Bien, esto podemos hilar con la historia. Es curioso porque el calendario que nosotros tenemos en enero, febrero, marzo, que va justo con el planteamiento del movimiento de traslación de la Tierra, se inventó desde luego, o se promulgó desde luego muchísimo tiempo después. Hablamos de que nuestro calendario, de los 12 meses, es el calendario gregoriano que apareció en el año 1582. Claro, o estos personajes eran muy listos, o sabían que el año iba a empezar en enero en la época prerrománica, se iban a adelantar antes de la época prerrománica, lo diré, antes de esa época los calendarios no eran así. De hecho, incluso hubo una modificación en el calendario, se hizo coincidir los 12 meses con el movimiento de traslación de la Tierra, y eso solo puede darse si conocemos algo de astronomía.
Y recordemos que hasta el año prácticamente 1492, incluso más allá, pues se pensaba que la Tierra era plana y que incluso más atrás en el tiempo, y que bueno, y que había la Tierra era el centro del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ocurre aquí es que esta gente, vamos a irnos para atrás, tenían máscaras. Y aquí, en Silió, nos pintamos la cara de negro, representando vete tú a saber qué, con unos ropajes, vete tú a saber qué quieren decir, que se pierde en un ritual en la noche de los tiempos, con este ser que le llaman la osa, ¿vale? Por las características que veis, ¿vale? Pero que en realidad es un ser, ¿por qué? Porque lo representan bípedo, panda, no es como un oso. Yo me pregunto si en la época prerrománica aquí en Cantabria había osos polares. Yo diría que no. Yo no sé qué clase de representación quieren hacer, y válgame el cielo, por Dios, que tampoco entiendo qué narices es esta otra representación. Esto es aquí en Cantabria, en un ritual que, por cierto, nadie, y esto se puede confirmar porque se han hecho multitud de investigaciones al respecto, nadie, absolutamente nadie, sabe el origen real de esto. Nadie, absolutamente nadie, sabe el origen real de estas tradiciones, de este folclorismo. Por eso se dice que cuando hacen todo ese ritual es simplemente para evitar que los espíritus, pues los malos espíritus, entren en las casas de los vecinos. ¿Qué representa esto? Desde luego es un misterio, tan misterio como quizá dentro de muchos años representaría esto. No, nunca lo llegaremos a saber, o al menos creo que no viviremos para verlo. Vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos a otro lugar en Cantabria. Esto es un sitio maravilloso, fantástico. Por ahí veo gente que dice, ¡guau, qué foto, qué chulo!, ¿no? Hay un fotógrafo amigo del misterio también. Bueno, esta zona, esto es un lugar de aquí de Cantabria, se llama Peña Sagra. Este lugar es muy interesante, ¿vale? Porque en las faldas de este sitio, aquí David Cuevas seguro que se le va a dibujar una sonrisa, hay un lugar muy especial que ha traspasado el mundo del misterio, que ha traspasado las fronteras ya no solo de esta región, sino que ha cruzado el océano, ha ido hasta Estados Unidos, y ahí hay un centro dedicado al misterio que hay aquí, en este sitio. ¿Y qué es lo que hay en las faldas de Peña Sagra? Luego hablaremos de... He oído por ahí una voz. ¿Quién lo sabe? ¿Que no sea de aquí? Ah, me encanta. Seguro que la vais a decir. Ah, claro. Este pueblo. Y vosotros decís, bueno, fijaos en este pueblo. Vemos las montañas ahí atrás y vemos una zona. ¿Veis justo en el centro una zona de pinos? ¿Vale? Este pueblo es San Sebastián de Garabandal. Cambia la cara, ¿no? Ahora se nos dibuja una sonrisa. Sí, San Sebastián de Garabandal. Bueno, no me gustaría meterme mucho en la historia de Sebastián de Garabandal, porque yo creo que es muy, muy manida. Bueno, aunque si no lo conocéis, desde luego sí voy a intentar hacer un breve resumen, lo mejor que pueda, de la historia de lo que ocurre allí, precisamente en esos pinos o cerca de allí. Hablamos de estas cuatro chicas. Si miramos desde la chica más alta, nos encontramos a Conchita, a Maricruz, a Jacinta y a Loli. Son las cuatro videntes, por decirlo de alguna manera, porque decían ver, por eso de videntes, decían ver a la Virgen, ¿no? Decían ver a la Virgen y al Arcángel San Miguel. Esto es muy curioso, me recuerda algo que una persona que está aquí ha comentado ayer. Bien, explico rápidamente. Estas cuatro chicas, de repente un día en el año 1961, mientras se están jugando en las plazas de este pueblo, quiere decir que el pueblo no está como ahora, desde luego estaba mucho peor, las comunicaciones eran y son realmente complicadas, incluso hoy en día. Y estas chicas que están jugando en el pueblo tranquilamente, una tarde, serían sobre las 8 de la tarde, dos de ellas ven algo extraño en el cielo que les hace caer de bruces literalmente en el piso, en el suelo. Las otras dos niñas ven la escena, lógicamente no entienden nada, salen corriendo, intentando buscar ayuda porque algo les ha pasado a sus amigas, pero no lo consiguen porque ellas, poco antes de llegar a una casa, ellas mismas caen también al suelo, en un trance, en algo que se llaman los éxtasis. A partir de entonces, el revuelo es absoluto. No quiero meterme mucho en cómo se analiza este tema porque
expertos increíbles, y vamos a tener incluso aquí uno aquí que estuvo trabajando en este tema durante 10 años, pero sí voy a dar algunas claves. Se formó un revuelo terrible y estas chicas forman esto. Fijaos, incluso la Guardia Civil, la que se supone que estaba ahí para intentar evitar que la gente se agolpara, ¿veis cómo están intentando escuchar los mensajes, los supuestos mensajes de esa virgen que solo ellas podían ver, estando en ese estado de éxtasis? Un estado de éxtasis que, desde luego, yo no voy a decir qué es lo que veían y lo que no. Yo no me voy a meter, o quizás sí, lo veremos a ver, en si era la virgen, ¿vale? Pero yo sí me creo a las chicas, yo sí me creo a las niñas. ¿Por qué? Porque hay unas imágenes realmente apabullantes de las cosas que eran capaces de hacer. Fuera parte de estar en esta postura, ¿vale? Fuera parte de imágenes donde se las parece ver que toman la comunión, que están, pues eso, que es algo más ritual, más humano, más eclesiástico, digamos. Estas chicas tenían siempre esta postura cada vez que entraban en éxtasis. Fijaos qué posición, mirando al cielo, aguantando durante horas. Esto era increíble. Pero no solo eso, sino que podían caer de bruces en esa misma posición y, según dicen, no hacerse ni un solo rasguño. Y podían caminar en esa posición de rodillas. Incluso, ¿veis el camino, el Pedregal? Si vais el lunes a ver San Sebastián de Gramatal, podéis fijaros en que el camino está prácticamente igual que lo estaba en el año 1960. Es un auténtico Pedregal. Por allí caminar simplemente normal, mirando y hacia adelante, pues es casi un acto casi de gimnástico. Bueno, pues se dice y se comenta, incluso hay pruebas y hay vídeos que así lo aclaran, estas chicas subían por esos andurriales hasta llegar a los pinos que he comentado antes, de rodillas o de espaldas, sin mirar hacia dónde se dirigían. Este es obviamente no se ve el movimiento, pero este es uno de los momentos en donde ellas caminan hacia atrás y la gente las va siguiendo mirándolas en la cara. Como veis, bueno, no se aprecia muy bien, pero si vais el lunes, vais a comprobar que es un sitio verdaderamente alucinante para andar. Yo os haría la prueba de que os pusierais e intentaréis caminar de espaldas, ya no mirando hacia arriba, mirando al suelo a ver dónde pisáis. Bien, esto es San Sebastián de Garabandal hoy, ¿vale? Es un ritual, un folclore, un lugar donde peregrina un montón de gente, donde va un montón de gente a intentar descubrir qué es lo que veían las chicas, porque solo la veían ellas. Aquí no había muchos testigos, solo ellas cuatro, ¿vale? Y es un lugar, qué curioso, esto me hace recordar a los indígenas de antes, ¿no? Unos seres que venían del cielo, unos aviones que se convierten en una iglesia, esos indígenas sentados debajo de las alas de esa iglesia donde venían esos seres. Qué curioso, porque hoy en día San Sebastián de Garabandal es eso. La gente va donde los pinos, donde decían que se aparecía esa virgen, que vemos una imagen de esa virgen supuesta, donde la gente se reúne en ese lugar a hablar de sus cosas y a contar sus historias. De momento aquí me voy a quedar y voy a hablar de este sitio. Porque Peñasagra es curioso, ¿no? Peñasagra, peña sagrada. Para los antiguos cántabros, la montaña sagrada. Yo me pregunto por qué ese nombre, por qué precisamente la peña sagrada. Se dice, y de hecho hay testimonios en donde se hablan de luces extrañas en ese lugar. Yo recuerdo el caso de una mujer, una señora que vive precisamente a las faldas de ese mismo lugar, que decía que una vez había visto un objeto realmente extraño, brillante. Ella no entendía nada, simplemente veía aquello, pero sorprendentemente no la asustó. Ella veía, estaba sus cosas, sus quehaceres, vio aquello, miró para arriba, dijo, ¿qué es eso? Pero sin darle más importancia, dijo, bueno, pues voy a seguir a lo mío, mejor mirar para abajo, no vaya a ser que eso, por lo que sea, pues sea algo extraño, y si lo evito, mejor. Bueno, decía que a los dos días así llegó, dice, un aparato, le decía, es un helicóptero. Dice, ese me asustó porque hacía muchísimo ruido y me marché corriendo a mi casa. Bueno, pues Peñasagra, se dice que es un lugar, peña sagrada, donde hay ese tipo de encuentros, donde se han dado multitud de casos de gente que dice que ve luces.
que ve cosas extrañas en el cielo. Pero es que cerquita de ese lugar nos encontramos, y aquí entra la mitología, las leyendas y un poco la etimología de los sitios. ¿Por qué le ponemos los nombres, determinados nombres, a sitios, a lugares? Es que cerca de ese lugar existe un lugar, una zona que se llama Hoyo Sacro, Hoyo Sagrado, y cerca se encuentra otro monte que se llama Monte Milagro. Qué curioso. Y es que más cerca todavía se encuentra una zona que se llama Peñalabra. Peñalabra es un lugar también increíble, ¿vale? Que es este que vamos a ver ahora mismo. Es un paisaje precioso. Cualquiera que vaya allí, sobre todo un día despejado, pues se puede quedar alucinado con la inmensidad de ese lugar. Y también hay una historia y una leyenda que ha formado parte ya de los rituales del folclore de la zona, en este caso de la religión, ¿no? ¿Cuál es esa leyenda? Se dice que hay dos pastores en un momento determinado, hablamos del año 1612, donde dos pastores miran hacia el cielo, ven algo realmente extraño, una luz que incluso les llega a incomodar de lo potente que es. Ellos tienen que mirar hacia el suelo, y al mirar hacia el suelo, dice la leyenda, que observan una figura de una virgen. Bueno, pues ese objeto, esa cosa, eso que les ilumina, desaparece por completo, y a los dos pastores, que por cierto eran de La Rioja, les deja totalmente alucinados. Bueno, ellos van a contar todo lo que han visto y se forma un revuelo espectacular. Tal es el revuelo que llega hasta incluso a oídos del propio el Papa Urbano VIII, que decide decir que eso ha sido la Virgen, que ha sido obra de la Virgen, y hay que ponerle una ermita. Y así que se dedican a construir una ermita pagada por la Iglesia llamada la Virgen de Labra, en un lugar que está a casi 2.000 metros, donde allí no hay nada, ni hay nadie, pero que se dedican de vez en cuando a formar un ritual y adorar a esa Virgen que un día estos pastores dijeron que vieron. Pero es que hay más sitios increíbles. ¿Ves este escudo? Nos vamos a otro lado completamente diferente. ¿Os suena? Esto está, sí. ¿Algunos de Cataluña? No, sí. Esto está en Tarragona. Y es el escudo de una localidad, de un pueblo de allí, que se llama Pratdip, muy cerquita de una zona que se llama Tivisa, que tiene también con mucho misterio. ¿Vale? Este escudo representa a un perro Pratdip, dicen, etimológicamente, quizá ellos me lo puedan decir mejor, que etimológicamente significa prado de los perros, o los perros vampiro, me han comentado incluso por ahí, ¿no? Los perros lobo, bueno, una serie de seres extraños, cuadrúpedos, que al parecer atacaban incluso a la gente que vivía en ese lugar. Bueno, esa leyenda, esa historia, ha ido conformándose a lo largo de los años hasta llegar a conformar parte del escudo de ese pueblo, Pratdip. Una leyenda, un mito, un folclorismo que acaba llegando a nuestros días como una especie de cosa desdibujada, de algo que quizá pudo ser verdad. Aquí hay una historia muy interesante. Hubo varios investigadores del CEOB en Barcelona, y que pertenecían a otro grupo dentro del CEOB, que era el CEBE, que era el Centro de Estudios para la Vida Extraterrestre, bueno, así se llamaba. Y ellos deciden investigar en esa zona, deciden intentar descubrir, bueno, las leyendas, los mitos de este perro, de este ser que está en el escudo de Pratdip. Así que deciden, cómo no, ir de noche, ¿vale?, para intentar conocer un poco esas historias. Bueno, estos dos investigadores de Barcelona llegan a Pratdip, y lo primero que hacen, y lo primero que nos comentan, es que empiezan a mirar al cielo y empiezan a ver luces extrañas. Tenemos que recordar y que pensar que Tivisa es una zona donde se dice que hay multitud de avistamientos, y hay, de hecho, infinidad de casos que al parecer lo corroboran con testigos, ¿no? Bueno, pues esto siempre dentro de... Aquí no se lo puede creer o no la historia que yo voy a contar, desde luego, pero es la verdad que esta gente me contaba, y yo tengo el testimonio grabado de ellos, ¿no? Contaban que estando una noche precisamente allí, hacía muchísimo frío, no habían podido poner las tiendas de campaña porque el frío les atenazaba tanto que tuvieron que meterse en nuestro terreno y dormir. Eran dos, los cuales incluso estos dos investigadores no quisieron dar sus nombres, porque la historia es tan alucinante que solo la quisieron contar. Tuvimos la suerte de a unos pocos. Bien, la grabé, ¿vale?, lógicamente sin los nombres.
Bien, lo que ellos viven allí es alucinante. Dicen que mientras están en ese lugar empiezan a oír unas pisadas terribles fuera. Hablamos de las 3, 4 de la mañana, en un lugar donde no se ve absolutamente nada. Ellos notan unas pisadas muy pesadas, muy fuertes, fuera del coche. Y sorprendentemente, uno de ellos, Joaquín, sin más, me dice, y me quedé dormido. Recordamos un poco de lo de Miguel Pedrero, ¿no? O sea, pérdida de la realidad, me quedé dormido, sorprendentemente, en un estado de estrés, donde no sabía qué estaba ocurriendo, me quedé dormido. Dice, y yo tenía que saber lo que había ocurrido ahí. Así que aquí, ya forma parte de la conjetura, este hombre se sometió a una regresión hipnótica. Bueno, pues esto, nos lo podemos creer o no, pero el caso es que para él era cierto, para él era la verdad. Y lo que cuenta en esa regresión es impresionante, es increíble. Es quizá uno de los casos más espectaculares con los que yo me he topado en toda esta pequeña carrera detrás de todas estas cosas, ¿no? El hombre dice que en ese momento, que él se queda dormido, ellos están en los sacos de dormir, y no se queda dormido, sino que está despierto, y empieza a oír algo, una especie que él dice, un sonido como de una garra, que va arañando el coche. Un de arañar por las puertas, dice que no se veía absolutamente nada, ¿vale? Y en ese momento, algo se acerca a la ventanilla y puede comprobar, todo eso en la descripción de Joaquín en su regresión, dice que él comprueba cómo ve que hay una garra, una especie de mano extraña, con unas uñas largas anaranjadas, realmente amenazantes, y ve como una especie de ser entre perro, dragón, él no lo sabe describir muy bien, con un ojo que le impresiona mucho también. En ese momento, esa figura desaparece, dicen que se eleva, que se empieza a elevar el coche, e incluso comenta que su compañero se despierta y le dice, oye, ¿qué está pasando? Y el otro le dice, no, quédate en el saco, no te muevas, porque incluso ellos dicen que comentaban que un león, por ejemplo, si tú estás dentro de una tienda, jamás va a meter el morro, porque el león no sabe si lo que está dentro es más grande que el propio león. Entonces no se va a arriesgar. Y entonces lo que este hombre comentaba, recordando esa historia, decía, no te muevas, porque más vale que no sepa quiénes somos, no vaya a ser que eso, pues decida atacarnos o no. Siente que el coche se eleva y de repente todo negro, vacío. Se despiertan con una sensación muy extraña y cuando lo hacen, no solo no tienen percepción de exactamente de lo que les ha ocurrido, sino que cuando miran el contakilómetros descubren que hay aproximadamente entre 80 y 90 kilómetros de más, que no saben cómo narices han hecho. Bueno, esto es una historia fascinante, pero es una historia que luego uno se lo puede creer o no. Yo hago ese paralelismo, por eso hablo de lo que comentaba antes de la conjetura, del intentar un poquito juntar los mitos, las leyendas con la realidad y bueno, simplemente a ver lo que pasa, sin ninguna pretensión de más. Bueno, pues existen más casos de mitos, de leyendas. ¿Qué es eso? ¿Alguien lo sabe? Es una foto muy famosa que se realizó en el año 1942. Hablamos de la batalla, la famosa, conocida batalla de Los Ángeles. No hablo de Los Ángeles del cielo, sino hablo de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles en California. Hablamos de en plena guerra mundial, segunda guerra mundial, Estados Unidos ya está metida en la guerra y claro, tienen miedo a un bombardeo, realmente hay una histeria por pensar que pueden ser bombardeados. Y en Los Ángeles deciden montar un montón de baterías, sobre todo baterías antiaéreas, porque temen que vayan a ser atacados. Bueno, de repente alguien me avisa que se encuentran unos 15, unos dicen 15, otros dicen que 21 objetos, bueno, en función de quién cuente la crónica, es un número u otro, perdón, que se aproxima a ese lugar, ¿no? Bueno, y eso está en plena guerra, imaginaos, ¿no? La tensión que puede derivar todo aquello. Así que deciden apuntar con sus focos a uno de esos objetos y empiezan a lanzar toda una carga de baterías, toda una carga de disparos con todo su lo habido y por haber, y Dios sabe qué más, a ese objeto que está iluminando y que es ese que está ahí, que por desgracia no se aprecia bien. Ese objeto recibe un montón de ondanadas y tal como viene se va. No saben qué es lo ocurrido, pero ese objeto desaparece sin aparentemente sufrir un solo rasguño. Bueno, pues eso, que es real,
Eso es, no podemos hablar de leyendas, quizá del tema de Pradip, no podemos hablar de una visión quizá onírica dentro de una regresión óptica. Eso que es real, que es fotografiado y está ahí, incluso hay más fotos del hecho en cuestión, ahora se ha convertido en folclore, en mito, en leyenda. Y hacen carteles como este. ¿Y sabes lo que hacen cada año? Qué curioso, lo mismo que hacían esos indígenas cuando se encontraron con lo extraño. Representar una y otra vez eso, ese encuentro con lo extraordinario, ¿no? Y ese es uno de los carteles que año tras año quieren representar. ¿Y qué hacen? Montan sus baterías antiaéreas, montan sus fuegos al cielo, empiezan a darle a las sirenas y en un espectáculo teatral y casi turístico, pues empiezan a hacer lo que fue aquella batalla contra ese objeto extraño que se encontraron en los cielos de Los Ángeles. Y aquí vuelvo al pueblo. Yo me voy a quedar con una cosa, el pueblo de San Sebastián de Garabandal. Veréis, Conchita, lo diré, realizó un libro, un diario, y en ese diario escribió una cosa con la cual yo me quedo. No me quedo con la Virgen, no me quedo ni siquiera solo con ovnis, ojo, cuidado, tampoco me lleváis a malinterpretar, yo me quedo con otra cosa, y es algo que aparece en el diario de Conchita, y es justo esa primera visión, eso primero que ve que ella deja reflejado. Ella no habla de vírgenes, no habla de arcángeles, ni nada que tuviera que ver con la religión. Ella dice que ve un ser pequeño, bajito, como flotando en el aire, una especie de bola de luz un poquito más alejada. Eso es lo que ella representa y lo que ella escribe en su diario. No habla de una virgen, no habla del arcángel, habla de que ve un ser pequeñito, ¿vale? Y con una especie de bola de luz. Bien, le preguntan a este ser, en esos supuestos éxtasis, esos primeros éxtasis, le preguntan a ese ser qué es esa luz que está viendo en ese momento, qué es eso que está detrás de él. Y ella, y eso así lo deja reflejado en su diario, dice: eso que está ahí, según el ser que les transmite esto, en eso he venido yo. Cambiamos. Yo siempre ahí lo dejo para que vosotros intentéis sacar esa conjetura, esa magia, ese imaginar, ¿no? Simplemente eso. Bueno, vemos que hay un montón de seres que son variopintísimos. Quizá alguno recuerde como el culebre, al dip, ¿no? Esa especie de perro o especie de dragón extraño, ¿no? Qué curioso, aquí, esto es mitología de Cantabria, justo aquí también aparecen pues seres de lo más curiosos, que quién sabe, que se remontan en la noche de los tiempos, y válgame el cielo, que me gustaría saber, os juro, iba a decir por Dios, pero bueno, no soy muy, muy religioso, os juro que me gustaría saber de dónde narices procede toda esta panoplia de seres, ¿no? Nos vamos a ir a un lugar, se llama Pontejos. Esto es muy interesante, sé que Miguel Ángel, que no está aquí porque tiene que hacer cosas, dice, quiero que lo cuentes, y yo, bueno, pues lo voy a contar. Pontejos es un lugar del misterio también, que se ha hablado mucho hace poco en Cuarto Milenio, que Argenetis hizo una muy bonita representación además de aquello que se vio allí. Bueno, y Miguel Ángel, que es técnico en aeronáutica y que siempre ha mirado el tema desde el punto de vista científico, digamos con el ordenador o con datos, pues me dijo, oye Juan, me gustaría dar un paso mirando in situ de campo, me gustaría ir a un sitio para hablar con los testigos, para intentar mirar eso, hacer un poco de trabajo casi folclorista o antropólogo, mirar de tú a tú al testigo e intentar comprobar pues delante de él eso que otros han visto, ¿no? Eso que otros te cuentan. Y digo, bueno, pues no hay problema, si quieres vamos a Pontejos, es un tema muy conocido y bueno, podemos hablar con alguien por allí. Así que nos dirigimos a ese lugar, a Pontejos. La gente que vio lo que vio, pues ya no vive allí. Pero bueno, nos decidimos ir al lugar precisamente para ver el sitio donde se supone que ha habido un avistamiento realmente espectacular, con humanoides incluidos. Bueno, pues hablando con la gente de allí, oye, vosotros conocéis a Mere, la supuesta, no la supuesta, la mujer que vio ese objeto que nosotros estamos viendo en este instante. Bueno, pues sí, pues no, pues hablando con los vecinos y tal, lo que ya ocurre en ese Pontejos es, en un antiguo bar, hablamos de los años 70, un bar que ya no existe, alguien, una mujer que se llama Mere,
pues a través de una ventana, la ventana de ese bar, vi una luz muy brillante a unos 30-40 metros, aquí lo vemos en un prado, una finca, cercana al bar donde regentaba. No le da mucho caso hasta que su hija Feli, que mira más detenidamente, le dice: mamá, esto está registrado en una carta, dice: mamá, ¿estás viendo eso? Ella mira, se queda atónita, una atónita. Otra amiga que se llama Paquita, que estaba en ese mismo lugar, mira por la ventana y observa un objeto de grandes dimensiones que parece estar flotando, como veis ahí, a unos 5 metros del suelo, en el aire. Pero no solo eso, sino que empieza a dibujarse una especie de habitación, ese círculo, una especie de habitación extraña, donde empiezan a aparecer unos seres, 5 en concreto, desdibujados, no les llegan a ver nunca la cara, bastante altos, y que hacen cosas muy extrañas. Van vagando dentro de ese círculo sin ningún tipo de aparente sentido. Bueno, eso desaparece, es uno de los casos míticos de esta región. Y allá que vamos nosotros, Miguel y yo, pues a descubrirlo ya descubierto, porque ya estaba descubierto todo de esto. Quizá los más conocidos en el tema de la fenomenología ovni, pues lo tendrán muy claro, ¿no? Bueno, pues llegamos allí y nos encontramos con una casa de un señor que se llama José Luis, tiene 83 años. ¿Y cómo es esto de las casualidades? Que llegamos a ese lugar y nos dice: ah, ¿vosotros quiénes sois? Vamos, nada, estamos aquí un poquito con el tema este de los ovnis y tal. Y dice: ah, bien, 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 se queda así. ¿Sabéis que yo sé algo de eso? Y dice: bueno, supongo que sí, porque aparte de ser de la zona, pues vivía muy cerca. Y dice: no, yo sé algo que no sé contar en ningún sitio. Dice: ni siquiera en lo de eso de Iker Jiménez. Nos quedamos, ¿sabes?, unas caras como platos, Miguel Ángel y yo. Dice: ¿qué me estás contando? Y dice: sí. Dice: al día siguiente de pasar esto, dice: yo no creo en estas cosas. Eso lo decía él, 83 años, un hombre que habría que verle la vitalidad que tiene. Llámame usted a mí llegar con 83 años con la vitalidad y sobre todo con el sentido y con lo bien amueblada que tenía la cabeza. Dice: yo no creo en estas cosas, pero a mí me llamó Miriam, me dijo que fuera a su finca porque había un agujero enorme de unos 5 metros cuadrados, de unos 2 metros de profundidad, un círculo perfecto en ese lugar. Y yo mismo, me decía este hombre, yo mismo fui con el cartillo, con lo que tenía, claro, porque dice: esto no se puede quedar así, no podemos dejar este agujero. Y yo mismo, dice, con mis manos tapé ese agujero. En el programa de Iker comentaban que no había pruebas físicas, que era una pena, una lástima. Nosotros descubrimos por casualidad que sí las hubo y que fueron tapadas por este hombre, José Luis, de 83 años, que estaba allí y que con sus manos tapó al día siguiente ese agujero que había justo aparecido en el sitio donde esta mujer decía que había visto eso. Es curioso, qué casualidad. Yo me pregunto si ese ser o esos seres míticos, misteriosos, dentro de unos cuantos, quizá cientos de años, ese ser de Pontejos o el de Escalante, esas dos personas que a las tantas de la madrugada ven un ser realmente extraño de más de 3 metros de altura, según rezaban su testimonio, con una especie de halo extraño también en la cabeza, o el ser de Puente San Miguel, también muy conocido, donde dos hermanos observan cómo uno de ellos, el otro está durmiendo, observa cómo alguien introduce su cabeza por la ventana de la casa. Lo que pasa es que la ventana de la casa está a 3 metros de altura, y entonces eso es cuando menos de extrañar. Y como una farmacéutica que se dice que se decide abrir la farmacia porque piensa que es de día, porque piensa que ya ha salido el sol y que se ha dormido, y cuando resulta que lo que está viendo no es el sol, es una esfera enorme en la plaza que no sabe lo que es y que está produciendo una luz realmente espectacular. Y cómo el hermano, el que estaba dormido, sale corriendo en busca de este ser, y cómo ve cómo este ser se aleja, entra en esa bola luminosa, se marcha y desaparece. Y esto está documentado por diferentes testigos. La cuestión es si esos seres, al final, a cabo de cientos de años, o a cabo de miles incluso, se convertirán en algo como esto. Yo simplemente lo dejo. Conjeturas,
que dejo en el aire que cada uno piense lo que quiera. ¿Por qué? Porque me gustaría, ya casi para terminar, me gustaría que vieres uno de ellos, el que está arriba a la derecha, el hombre pez. Esto es un conglomerado de seres mitológicos, esto lo encontré en internet, pero fijaros qué casualidad. El hombre pez, un ser real que existió de verdad, un ser que está documentado desde el año 1726 por Fray Benito Jerónimo de Espejo, que habló en su sexto volumen del Teatro Crítico Universal de este ser, hablando de las peripecias, de todo lo que había ocurrido, un ser que fue realmente cierto, que existió. Ahora resulta que nos lo encontramos en la mitología. Hemos dado ese salto, hemos pasado de justo la foto de alguien normal, alguien real, a llevarle al mito, al folclore. Yo me pregunto, por eso, ¿qué será de nuestra sociedad dentro de unos cuantos años? Y todas estas cosas que vivimos hoy en día, estos objetos que vemos volar por los aires, extraños, raros, estos seres que dice la gente que ve, además de formas muchísimo más variopintas incluso que estas, incluso se habla en divisa de alguien que llegó a ver una especie de seres tipo pulpos, una cosa muy extraña. ¿Cómo quedará reflejado en nuestra cultura? ¿Cómo quedará reflejado en nuestros mitos? Y si quedará al final como esos indígenas que un día se encontraron con esos militares estadounidenses, si al final dentro de sus mitos, dentro de sus leyendas, y como una cosa extraña y vaga y rara, pues al final conformarán los ovnis, los fantasmas, los humanoides y tantas otras cosas. Ahí simplemente lo dejo, esto es conjeturar y esto casi, si queréis, hasta divagar. Simplemente quiero que saquéis vuestras propias conclusiones y que no solo escuchéis lo que digo, sino que también intentéis darle un poquito a la cabeza y pensar que quizá esto pueda ser, todo esto fue absolutamente real. Nada más. Muchísimas gracias. Si tenéis algún tipo de cuestión. Es realmente fascinante poder tener esta visión diferente, ¿vale?, de lo que vemos ahora y ver si tenemos la posibilidad de que todo eso que vemos se traslade en el tiempo dentro de cientos de años y si tuviéramos una máquina poder viajar allí e intentar descubrir qué fue del hombre de Ponte, qué fue del gigante de Escalante, qué fue del gigante de Puente San Miguel, qué fue de ese perro, ¿no?, que ya está inscrito en la mitología del propio pueblo de Plantín. Y tantas y tantas cosas. Si tenéis alguna cuestión. Yo creo que lo que me parece un ejemplo de una cuestión realmente, yo soy muy chica, pero que a mí me está claro que lo hacemos teorías. ¿A ti no te ocurre que cuando hay como morirse, para que luego la gente luego empiece a hablar de una persona? Es decir, cuando alguien muere, parece que todo el mundo empieza que una persona era, que lo que hizo y tal. Durante mi vida, digamos que, bueno. Pero sí. Una persona fallece, ¿verdad? Que luego siempre se le identifica un poco, no solamente a personajes famosos, sino incluso a pequeña escala, ¿verdad? Se muere y dice, empiezan a decir cosas, y digo, pues yo le conocí, no me parecía que era para tanto, pero se muere y ya todo el mundo, como una persona era tal, sí, eso, a pequeña escala, tal, tal. Sí, a pequeña escala, eso lo comentaba, sí, fue alguien, lo comentaba al principio, lo hacemos todos los días mitificamos y desmitificamos las cosas. Lo de morirse pues es un buen ejemplo. Este era muy malo, cuando se murió, bueno, pues empezó a ser mejor persona. Cuando Zapatero era presidente, qué malo era, ahora que no lo es, pues bueno, parece que empieza a caer a lo mejor, según algunos, no sé. Veremos a ver. Eso es cierto, porque forma parte de nuestra psicología, forma parte de nuestra antropología. Yo antes he hecho el comentario y he hecho el ejemplo también, y es cuando tres personas hablan, una se marcha, pues ¿qué hacemos? Pues le criticamos. A veces, pero otras veces para bien, les empezamos a mitificar. Y hacemos una cosa que en psicología se estudia, que se llama el priming, si no recuerdo mal, el priming, esto me lo cuenta mi mujer, que es una cosa muy curiosa y muy del ser humano. Es decir, si tú quieres convencer a alguien de que alguien, otra persona ajena, es buena o mala, utilizas todas tus armas posibles para hacerlo, exteriorizando lo mejor que puedas hacer tus sentimientos, ¿no? Es decir, de manera que tú al final consigas que esa persona que no conoce a la tercera, de la cual estás hablando,
al final la odie o la ame sin ni siquiera haberla conocido. Sin ni siquiera haberla conocido, sin ni siquiera saber quién es, eso en psicología se llama, si no recuerdan, la palabra imprimo, tiene que ver con la imprimación de las ideas, la imprimación, alguien viene, te cuenta algo, te lo recrea de una determinada manera, tú lo interpretas de una, lo haces casi propio, tuyo, y cuando ves a esa, mira, ese es el que te dije, ese es, tú ya estás. Bueno, pues como se acerque, igual ya lo apagamos. Ya estás tú con esa predisposición, ¿no? Lo hacemos todos los días. Si hablamos de cosas, y son cosas sencillas, son cosas comunes, diarias, si nos vamos a cosas que nos llaman poderosamente la atención, una luz en el cielo, entonces, ¿de qué somos capaces de crear, ¿no? ¿Y qué somos capaces de llevarle a lo largo del tiempo? Mira, hay un ejemplo, David Attenborough, que es un documentalista muy conocido, quizás suene porque ha hecho documentales de todo tipo, desde naturaleza hasta antropología. Él comentaba una vez una cosa que le pareció muy curiosa. Él llegó a contactar con una de esas tribus indígenas que tienen muy poca, prácticamente cero contacto con el ser humano, bueno, con el ser humano, con el hombre blanco, por decirlo de alguna manera, en Papúa Nueva Guinea. Y le ocurrió lo siguiente, él llegó a ese lugar, más o menos consiguió congeniarse con el jefe de la tribu, y entonces le preguntó acerca de sus mitos, sus leyendas, sus dioses, y le empezó a contar una historia. Pues aquí los dioses son estos, no recuerdo exactamente la historia, pero eso tampoco es importante para lo que voy a comentar. Bueno, David Attenborough se marcha, y a lo largo de muchos años, casi 2-3 décadas, regresa a ese lugar. Bueno, cuando regresa a ese lugar, es muy curioso porque habla con el hijo del jefe de la tribu. El jefe ya había muerto y habla con el hijo del jefe. Bien, y David le cuenta lo que le contó su padre, ¿no? Digo, a mí tu padre me comentó que vuestros mitos, vuestras leyendas, vuestros dioses sean estos. A esto que el jefe, que era el hijo del otro, se levanta, le tacha de loco, dice que eso no es así, que se lo ha inventado. Fijaos, en cuestión de décadas, cómo había cambiado la mitología y la religión de ese lugar, que eso no es así, y que el resto de la tribu se enfada, quieren matar a David, eso es cierto, quieren matarle, y el jefe de la tribu, por esa pequeña amistad que había tenido con el padre, dice, bueno, para, tranquilos, este es un loco que no sabe lo que dice, que nos está hablando de nuestros mitos y no tiene ni idea de lo que está hablando, cuando David Attenborough estaba reproduciendo tal cual lo que su propio padre estaba comentando. Pues esto es muy curioso, ¿no? Si llegamos a esos puntos, claro, nos podemos ir a la Biblia. ¿Qué nos encontramos ahí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Cuando existen 6 versiones de la Biblia, cuando uno se encuentra con los textos apócrifos y dice, va, ¿qué es esto? Que no tiene nada que ver con lo que tengo yo en la biblioteca de mi casa. Claro, y tantos otros mitos, ¿no? Un poquito por ahí. Yo esto todo lo dejo para qué, para que intentes darle a la cabeza y pensar, pues puede ser, cogeré la Biblia en casa, miraré, seguro que lo que dice aquí es verdad, ¿no? Sí, o cualquier otra historia que nos cuenten, ¿no? ¿Sí, algo más? ¿Nada más? Sí, ¿conoces algún ejemplo de punto cargo que no está en el Pacífico? Es que todos los que conozco están allí, es curioso. No, sí, casi todos están ahí. Sí, porque lo que ocurre es que la guerra mundial se trasladó, prácticamente se centró en Europa y en el Pacífico. Entonces, muchas zonas, muchas partes de allí no intervenían en la guerra y muchas zonas habían sido aisladas. Entonces, no había otros lugares donde pelearse. Es decir, en las costas de Japón no había islas donde hubiera indígenas que estuvieran totalmente aislados. Solo, aunque ahora se conoce más, como en la Amazonía y demás, pero justo en los lugares donde se desarrollaba la guerra era en ese sitio donde estaban congregadas estas tribus. Por lo tanto, era allí donde ese culto cargo pues sitio patente, ¿no? ¿Quién sabe si quizá la foto que hemos visto antes haya ahora mismo un culto cargo a ese avión que han visto los indígenas en el 2010? Pues no lo sabemos, ¿no? Pues prácticamente fue por eso, porque la guerra derivó en unos lugares determinados y coincidieron esos lugares con sitios donde vivían esos indígenas. Si la guerra se hubiera desarrollado en el Amazonas, ahora estaríamos hablando del culto cargo en el Amazonas, en vez de hablar en esos lugares.
particulares. Pero, si te has parado a fijarte, yo recuerdo cuando salió aquella noticia en 2010, incluso que la siguiente fotografía se ve esos mismos indígenas. Sí, eso es lanzando flechas a la avión. ¿Has fijado lo que tiene en la mano el niño del centro? El niño del centro tiene un machete. Tiene un machete perfectamente occidental. Tiene un machete, sí, pero porque podía, quizá probablemente lo hubieran recogido de algún otro lugar o ellos mismos se lo hubieran creado, eso no lo sé, es curioso y lo comento. Y es curiosa esa foto, ¿vale? Y ese machete, que se ve, en realidad no se aprecia muy bien cómo es el mango, ojalá lo pudiéramos saber para ver si es una manufactura o es algo que ellos han hecho de manera manual. Sí, parecen hobbits. Sí, bueno, supongo que será por el tiro de foto, de cámara, no lo sé. En realidad, eso que comentas es realmente curioso. Ellos, yo no puedo asegurar, desde luego, que esta gente no tuviera contacto. Eso lo dicen y lo aseguran los miembros de la ONG que estuvieron ahí. Fuera parte de eso, sus caras, la verdad es que son bastante un poema. Y el hecho de querer lanzar sus flechas contra eso que ven, pues, dice que realmente eso que ven es desconocido para ellos. El avión sí, en ningún caso yo estoy diciendo que esto quizá no tuvieran tener un blanco. Eso es lo que dice la ONG y de hecho prohibieron todo tipo de incursión aérea en esa zona desde precisamente desde que se hizo esa foto, desde marzo del 2010. Desde luego tiene ese machete, ojalá pudiéramos saber si está manufacturado, si tiene alguna marca, incluso si no sé si tiene algún elemento que no fuera natural, pues, no sé, algún tipo de plástico o algo, no sé. También es cierto que a nivel antropológico sí se construían este tipo de herramientas en la época, en la edad del metal, ¿no? Entonces, no podemos saber. Ojalá lo pudiéramos saber. Desde luego, esto sería un indicativo de que sí podrían haber tenido contacto con el hombre blanco, pero nunca con el avión. Pero vamos a ver, aquí hay una fotografía que no se aprecia muy bien. Sí, no se aprecia, desafortunadamente. Esta fotografía. Sí. Puede ser un machete, una pluma, sí, puede ser perfectamente. Claro. Claro, todo lo que estamos poniendo no está visible. Porque ves el niño de al lado que tiene una pluma también y parece un objeto metálico. Pero no es un objeto metálico, ahí sí se ve. Sí, tiene pinta de no ser un objeto metálico. El problema es eso. Está. Sí, además. Pero por todo el vídeo y demás que lo había hecho, ¿eh? Sí, la verdad es que pudiera ser algo pesado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hombre, tenemos en cuenta que esta foto, hablamos de esta foto, está hecha a bastante altitud. Es cierto, con cámaras de resolución, pero bueno, esas fotos en las que ojalá tuviéramos acceso a la original, ¿no? A la original que salió de la cámara, porque desde luego nos revelaría muchísimos más detalles. Ojalá pudiéramos. Bueno, en los vídeos que comenta él, sí se aprecia que puede ser un machete. Lo que no sabemos es un machete manufacturado. En el sentido manufacturado me refiero a que haya sido producido por el hombre blanco y que alguien haya llegado allí y se lo haya dado para mira lo que tengo aquí, o que lo hayan creado ellos mismos, ¿no? Eso no lo sabemos. ¿No? Hay ejemplos, ¿eh? Hay un ejemplo en donde ciertos materiales encuentran ciertos metales y les dan uso. De hecho, la época, la edad medieval, la época del metal, que viene a continuación de la del cobre exactamente, pues es porque encuentran cobre y deciden, es un elemento muy maleable y deciden utilizarle como elemento de uso cotidiano y uso propio, ¿no? Y estamos hablando también de sociedades muy antiguas, que como digo, se pierden casi en la noche de los tiempos y que podían ser perfectamente muestras. Probablemente sí conozcan el metal. Yo creo que es una opinión personal, yo creo que sí lo deben de conocer. Ahora, en la cuestión esta del machete, pues no sabríamos decir, porque no tenemos la foto original ni tenemos una base, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre me voy a lo mismo, no es tanto el machete, el metal, sino lo que están viendo, ¿no? Ese es el ejemplo que yo quiero dar. Más, ¿quieres comentar algo? Bueno, si no, pues ya os dejo libres. Nos podemos ir a comer quien quiera, hay un cocido, yo creo que está.
extraordinario, no sé qué hora es, ¿no? Estoy aquí hablando unas... Es un auténtico. Bueno, pues hablando aquí de todos estos temas, y ahora, si queréis, tenemos un cocido, se va a hacer un sorteo con los tickets de la comida. Yo no sé exactamente cómo va a ser, ¿vale? Eso Miguel Ángel lo sabe mejor, y nada, simplemente agradeceros a la estancia estar aquí. Yo he querido transmitiros un poquito de magia, un poquito de ensoñamiento, sin entrar en temas muy científicos, para que soñéis, lo hagáis, y os intente entrar un poquito por la vena en este mundo mágico del misterio. Gracias a todos.